Hola, hola mis queridos amigos, en esta ocasión les tenemos preparado un nuevo video. En esta ocasión nos estamos dirigiendo a la ciudad de Calumba, mis queridos amigos. Quiero que nos acompañen en todo este trayecto, mis amigos, y espero mostrarles cada una de dónde vamos a ir. Y espero que les guste, mis queridos amigos. Vámonos, amigos, y en esta ocasión, o en este momentito, vamos a salir, mis queridos amigos. A los dedos. Bueno, amigos, ahorita estamos ya yéndonos directo a lo que es a Calumba, a la ciudad de Calumba, y el video de hoy que estamos haciendo es ir a ver a mi madre. Vamos a visitarle a mi madre, vamos a hacer muchas cosas más que tenemos que hacer. Y aquí estamos en el trayecto ya yendo a la ciudad de Calumba, mis queridos amigos. Escúchanos. Bueno, en este momento estamos en la ciudad de Guaranda, las siete colinas. Estamos aquí ya llegando a la ciudad de Guaranda. Hemos estado ya por dirigirnos a la vía de Calumba. Estamos dirigiéndonos ya y estamos un poco perdidos aquí. Así es, mis queridos amigos, espero les guste este video que les estamos haciendo de todo corazón para ustedes y con mucho cariño, mis queridos amigos. Espero que se suscriban y nos apoyen, mis queridos amigos. Hola, mis queridos amigos, estamos aquí en este momento en la, ¿cómo sería? Ciudad, parroquia frente a la señora San Pablo de Atenas. Estamos dirigiéndonos a comer unas ricas tortillas de aquí. Vamos a ingresar acá al sitio donde está preparando la tortilla. Miremos aquí, las tortillas aquí. Tenemos tortillitas de harina de trigo, ¿no? Allá de maíz. ¿Cuáles son las de trigo? Vean esas ricas tortillas. Esas son las de maíz. Y acá está lo que tienen en la bandejita, mira, la mano. Venga por acá. La harina de maíz. ¿Esa es la harina de maíz? Sí. ¿Y eso? Es queso. Miren ese rico queso que lo ponen en las tortillas. Miren cómo lo amasa. Bueno, mis queridos amigos, ahora vamos a deleitarnos de unas ricas tortillitas aquí, como es. Ya estamos, nos encontramos en las 5:44 de la mañana. Estamos aquí viajando a la ciudad de Calumba, como les comentaba. Y vamos a pedir ahorita unas tortillitas. ¿Con café? ¿Con café? Como ven, aquí ya estamos deleitándonos de las tortillitas. Están muy ricas, muy sabrosas, como lo ven aquí. Aquí está con el cafecito. ¿Qué le parece, amor, las tortillas? ¿Ah? ¿Cómo está? No vale, no puedo. No vale. Acá el vecino, ¿qué tal le parecen las tortillitas? No se puede hablar. ¿Pero qué le parece? Está riquísimo. Ricas son, pues. Sí, son las mejores, ¿no? Las mejores de aquí de San Pablo de Atenas. ¿Y ve cómo está esa tortilla, hijo? ¿Cómo está la tortilla? ¿Rico? Está bien rico. ¿Qué les va a decir a los amigos, mija? Santi. Santi. Están deliciosas. Amigos, nos despedimos de este lugar que hemos apreciado y saboreado estas ricas y deliciosas tortillitas de maíz, como son las de maíz y las de trigo.
estamos con la señita que no le gusta gustar el nombre. ¿Cómo se llama, señito? Mi nombre es Jenica Ibor. Estamos aquí con la propietaria y dueño de este negocio. Como nos encontramos aquí en un lugar, es un lugar turístico aquí en la ciudad de Cantón, ciudad, parroquia de San Pablo de Atenas. Queridos amigos, nos despedimos de aquí. Le invito a ver a la señita que se suscriba a nuestro canal, Margaret and Family. Gracias, señito. Ha sido un gusto. Mándale al family. Antes que me vaya, mi esposa no. ¿Se olvidó alguna cosa? Mi seño, disculpe, ¿de qué horas a qué horas usted atiende aquí en el local? Aquí se abre desde las 5 de la mañana hasta las 8 de la noche. Ya saben, mis queridos amigos, desde las 5 de la mañana hasta las 8 de la noche, todos los que quieran viajar o pasen por aquí, aquí tienen un paradero de unas ricas y deliciosas tortillas, como les indiqué de un principio. Miren la querida masa y el queso, vean. Qué rico queso que tiene. Bueno, mis queridos amigos, continuamos con nuestro trayecto. Un gusto. Como aquí vemos, estamos ya acá afuera del negocio de la Ceñito y aquí es en esta partecita de la vía, aquí es donde se encuentran. Vengan y le deleiten aquí las ricas tortillas en este negocio y que es muy apetecido, mis queridos amigos. Nos encontramos aquí en la ciudad, o sea, la parroquia de San Pablo de Atenas, mis queridos amigos. Bueno, hemos llegado aquí a la ciudad de Caluma, justamente estamos en este momento aquí ya llegando a mi casita, que la tiendita, como ven. Mis queridos amigos, ha sido un largo viaje, un tramo que nos ha tocado desviarnos la carretera porque ha estado por acá dañada, pero llegamos con bien. No puedo imaginar. Bueno, en este momento estamos visitando a mi madre y la cuestión del viaje que hemos, o sea, que hemos venido es para irle llevando a mi mamá en bar. Aquí estoy con mi madre. Buenos días, mami, ¿cómo ha pasado? Deme la bendición. Ya, ¿cómo se ha sentido? Aquí estoy con mi mami feliz y que por fin le voy a poder tener conmigo. Y le hemos hecho, o sea, hemos hecho de convencerle para que se vaya con nosotros. ¿Va a ir o no va a ir? Y ahora sí está convencida que ya va a ir con nosotros. Ya, madrecita, ya, salude a la cámara. Ella la cloneada. Se llama Olga Ixilema Ramos, así como yo me llamo Olga. Bueno, ahorita le estamos con mi cuñada, pero se está escondiendo y lo vamos a seguir a ver dónde ha sido la hueca para que salude. ¿Sí le ven? ¿No quiere salir en...? No importa, amigos. Me dejan el comentario de... A ver, cuñada, salude la cámara. No. Salude, a ver. No quiere saludar a la cámara, dice, está acholada. No. Bueno, amigos, en otra ocasión que estemos por Caluma visitándoles, ahí dice que va a estar más arreglada para saludarnos. Amigos, en este momento estamos saliendo aquí de Caluma, nos vamos a
hijita, mi madre acá. Y en este momento nos despedimos para irnos, nos estamos ya despidiendo para irnos a Ampar. Espero que nos apoyen, mis queridos amigos, nos suscriban a mi canal y me den un like. Bueno, hemos llegado este rato con bien, gracias a Dios, a nuestra casita nuevamente. Estamos aquí ingresando lo que es trayéndola a mi madrecita, acá a la casa acá de Ambato, para que pase conmigo, hasta cuando ella quiera estar conmigo, para que esté acompañándome aquí. Y todo. Va, pase, mami, pase. Pase, pase tú primero. Eso, hey, con los nietos, ve, todos le dan la mano. Vaya adentro a sentarse en la cama, siéntese mal. Bueno, mis queridos amigos, hasta aquí ha sido el video, espero que les guste. Espero que les guste lo que le hemos preparado a ustedes. Y hasta un próximo video, bendiciones y un fuerte abrazo. Chao, mis queridos amigos.